que la primera medida para mejorar nuestra competitividad, sin ninguna duda, y me alegro mucho de haber leído en la prensa que el partido lo va a pedir, es impuestos bajos. A mí me parece que el que se crea que subiendo los impuestos vamos a tener una economía más social, porque vamos a recaudar más y lo vamos a poder dedicar a los servicios públicos, yo creo que está verdaderamente equivocado. Porque si lo que pasa es que le vamos añadiendo cargas a las personas más productivas a través del impuesto sobre la renta, a los más ahorradores a través de los tributos que gravan el ahorro, o a los más emprendedores a través de los impuestos que recaen sobre las empresas, pues, como os decía antes, si se creen que con eso vamos a tener una economía más social, yo creo que eso es un error. Porque en realidad lo que pasará es que las personas más innovadoras y más productivas pues trabajarán menos porque van a tener menos incentivos, las más ahorradoras gastarán más y ahorrarán menos o se llevarán los ahorros a otro país y las más emprendedoras pues crearán menos empresas y por tanto menos puestos de trabajo. Y en consecuencia, pues en lugar de ingresar más, en el mejor de los casos ingresaremos lo mismo o incluso puede pasar que ingresemos menos. O sea, impuestos bajos. Segundo, administraciones más pequeñas y más rápidas. En Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, hemos propuesto que las licencias se sustituyan por una cosa llamada la declaración responsable, que no quiere decir que no haya un informe de un técnico y que no se paguen los impuestos. Todo eso ha de hacerse, pero en vez de pedir la licencia y tardar un año pagando la renta y pagando la luz, pagando el personal, pues no, se puede echar a andar inmediatamente. Además de bajos impuestos, administraciones más pequeñas, pocas regulaciones sencillas, pero que se cumplan. Esto me parece fundamental. Cuarto, justicia rápida. Quinto, iba a decir buena educación, pero quizá voy a decir, y aquí en presencia de la ministra del Castillo, buena instrucción. Es decir, que la educación no sea, no atienda las preferencias de los pedagogos y de los ingenieros sociales, sino más bien a las preferencias de los padres y los alumnos y a las exigencias del mundo real. Sexto, incentivos muy claros que promuevan la actividad empresarial. Y como he hecho un decálogo, pues me quedan tres. Siete, que la normativa laboral promueva la contratación de trabajadores, que promueva la búsqueda de empleos nuevos y productivos. Porque es verdad que muchas veces lo que se promueve es la conservación de estructuras fosilizadas que ya realmente ni son productivas ni responden a las exigencias del mercado global. Ocho, que el sistema de pensiones, todas las contribuciones de los trabajadores a las pensiones se vean como algo más bien suyo. Unidad de mercado. El ministro está haciendo una ley de unidad de mercado para que las empresas que quieren invertir no tengan que enterarse de cuáles son las regulaciones que existen en todas y cada una de las comunidades autónomas, sino que el Estado lo haga. Y finalmente, que el Estado asuma y ejerza con rigor y con convicción las competencias que el Estado debe tener, como son la protección de la vida, de la propiedad, las relaciones exteriores, la garantía del cumplimiento de las leyes, de las sentencias judiciales, la defensa y los grandes proyectos de infraestructuras.